¿Te gustaría añadir a tu vida 5 años, 10, 15, 20 años o más? Pues si te interesa la longevidad, o sea, vivir más y con mejor salud, entonces el entrevistado de hoy te va a cambiar la vida literalmente. Bueno, y te la alargará. Durante 3 décadas se ha dedicado a la divulgación científico-técnica en variados terrenos, incluyendo la antropología médica, la biología tumoral, neurolingüística y biomatemáticas. Su trabajo ha estado centrado en el desarrollo de sistemas para el tratamiento de patologías oncológicas, neurodegenerativas, inmunológicas y otras entidades complejas. Además, es el creador de varios algoritmos de bioclínica clínica para la detección ultratemprana del cáncer, la optimización biológica y el desarrollo cognitivo, siendo también autor de 4 libros bestseller. Incluso en las Olimpiadas del 2016 lideró el programa Radical Human Performance, auspiciado por el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo. Bueno, como veis, es una auténtica eminencia y uno de los más altos referentes mundiales en estas áreas de investigación. Su nombre es Ernesto Prieto Gratacós. Así que muchas gracias, Mira, Ernesto, un gusto, compadre, por estar aquí y darnos la oportunidad de vivir más. No, al contrario, es el agradecido soy yo, para mí es un honor. Desde el punto de vista estrictamente humano, el propósito de la ciencia es contribuir al beneficio de la humanidad, así que ¿qué otra cosa podemos nosotros agradecer, los que hacemos ciencia fundamental o estudios clínicos, que estar al servicio precisamente de quienes lo necesitan? Así que es un honor para mí y un gustazo estar acá. El gustazo es todo nuestro y te vamos a exprimir todo lo que podamos. Adelante nomás. Yo creo que una de las primeras preguntas que a todos creo que nos interesa bastante es ¿cómo has llegado aquí? ¿Qué sucedió en tu vida para empezar a meterte de lleno en el mundo de la investigación? Porque esto no es un trabajo, esto es una vida. Lo tuyo es una vida casi dedicada al 100%. Sí, sí. Chico, yo creo que es difícil decirlo en términos ya específicamente individuales, pero quizás el ambiente en que yo nací, en la islita de Cuba, mi ambiente natal, era un ambiente, por fortuna, rico en influencias culturales, con muchas, muchas figuras así realmente grandes en la ciencia, en las artes, en las humanidades, y a mí, por mis padres también, se me produjo una curiosidad, que era, mis padres me tuvieron de muy grandes, ¿no? De muy adultos ya, entonces mis padres tenían la edad de los abuelos de mis amiguitos, con lo cual entonces para mí quedó claro que, ok, mi genoma va a envejecer. Así que además de mi interés por el conocimiento, mi pasión por el saber en general, siempre detrás de todo había una cuestión que decía, ok, vamos a ver cómo se resuelve este problema, porque evidentemente vas a envejecer. Así que tuve como una especie de empujón extra. La verdad sea dicha, yo básicamente me he mantenido autodidacta, independiente de todos estos años, pero no había podido hacer nada sin el concurso de múltiples maestros y mentores que tuve a lo largo de los últimos 40 años, que me han empujado decididamente a tirones de oreja en la dirección de la disciplina recta al servicio de la humanidad. Yo pienso que el origen de esto, entonces, en mi vocación por el saber, la chispa que hizo que me inclinara por la biogerontología. La chispa que hizo que me inclinara por la biogerontología es esencialmente la edad de mis padres, una cosa así. Así que nada, quizás es un poco self-serving, ¿no? Es un poquito egoísta de mi parte, pero yo estaba implicado personalmente en ello. Pero ¿cómo hago para durar, no? Así que ha sido un interesante camino. Así que ese poquito de egoísmo que muchas veces todos empezamos por eso y nos adentramos en un mundo como tan interesante que decimos, ¿cómo no vamos a proyectar esto y enseñarlo a los demás con todo lo que puede traer hacia la sociedad de beneficio? Y justamente en eso es también en lo que quería preguntarte. Tú has hecho muchos descubrimientos, o sea, no uno ni dos, has hecho muchos y todos ellos muy importantes para el mundo científico, pero a nosotros nos interesa sobre todo cuáles son tus descubrimientos más importantes a nivel efectivo para la salud, para la longevidad de las personas del día a día. Ya, bueno, es fascinante. Nosotros lo planteamos en dos grandes vías. El primero de los obstáculos a la longevidad, lo que llamamos longevidad extrema, ¿no? Encima de 120 años, el primero de los obstáculos son las enfermedades degenerativas e infecciosas y otras son lo que podríamos llamar para la especie humana, la patología prematura, o sea, la muerte prematura. Eso es la primera lista. Cáncer, infarto, ACV, problemas respiratorios, infecciones, etc.
si logramos sobrepasar ese puente inicial, la fase A que le llamamos, las patologías que nos matan prematuramente, esto es antes de los 90 años, entonces caemos en un plano diferente que tiene que ver con, bueno, ok, ¿cómo se extiende la longevidad máxima, que es diferente de la mortalidad por toda causa, de la expectativa de vida? La longevidad máxima, decía, es un criterio muy específico, cuál es la largura máxima de un individuo a una especie. Bueno, ahí la cuestión es, en el plano inicial, la primera fase, hemos descubierto que hay varias cuestiones estrictamente relativas al metabolismo en los animales superiores, que tienen que ver con el procesamiento y obtención de energía en condiciones aeróbicas. Así que los primeros aportes tuvieron que ver, en mi laboratorio de investigación, tuvieron que ver con el tratamiento del cáncer y los tumores sólidos por medio de una técnica, una estrategia muy sagaz, que es la inhibición competitiva con análogos estructurales. Muy, muy difícil de explicar en este contexto, pero es básicamente darle a las células cancerosas un conjunto de moléculas, todo un catálogo de moléculas que parecen comida, pero no lo son, ¿no? Esos son los análogos estructurales. Y esa inhibición competitiva está establecida hace muchas décadas, pero nadie había puesto todos los engranajes en orden para resolverlo. Así que ese es uno de los primeros aportes, es, bueno, cómo resolver la patología cardiovascular. La especie humana es tristemente la única que tiene ateromatosis y todo esto, ¿no? Los monos antropomorfos, los humanos y no humanos, son los únicos que tienen ateromatosis, se les tapan las arterias. Bueno, eso es una cuestión elemental molecular, que se resuelve a nivel molecular y tiene que ver con la calidad del colágeno y otras intervenciones. Así que el primer abordaje es que nuestro laboratorio lidió con, bueno, cómo surcamos este terreno, la fase A, ¿no? Cómo no morimos prematuramente. Y eso es básicamente lo que te digo, las patologías vasculares, cardíacas y cerebrales, el cáncer, las infecciones. Claramente, recién hemos pasado por un salpafuera mundial, es un zafarrancho de combate. Evidentemente hay una declinación de la inmunidad asociada al metabolismo, a la edad, a la inmunosenescencia. Ok, una vez que en nuestro laboratorio tenemos estas reuniones continuamente, ¿cómo agregamos valor? ¿Qué hace falta? ¿Qué hace falta apremiante ahora? ¿Por qué te digo esto? Los científicos tenemos, como no estamos apremiados, los científicos no vemos pacientes directamente, entonces podemos soñar con grandes preguntas. Nuestro laboratorio es pragmático. ¿Qué hacemos? Esto se llama medicina translacional. ¿Qué hacemos para ya agregar valor ahora a la comunidad? Pero por eso fuimos trabajando estas décadas en esto, ¿no? Ok, establecida la fase A, ya bajamos la probabilidad de mortalidad por toda causa. Y esto es con una serie de intervenciones moleculares, de corrección molecular del medio interno. Y ahora, ¿cómo extendemos la longevidad máxima? Pero no es tan fácil. Resulta que hemos visto ya por muchos experimentos clásicos en la biología que hay ciertas leyes inherentes a cómo un organismo puede alargar como un chicle su existencia. Pasa por algunos lados por bajar la tasa metabólica basal, por bajar el expendio total a lo largo de la vida, y eso pareciera prolongar en todas las especies testeadas la duración de la existencia. Entonces postulamos una formulación, una ley que tiene una simple expresión matemática donde la longevidad máxima es inversamente proporcional a la duración de la existencia. Entonces, si podemos hacer algunas intervenciones que hagan que el organismo baje su tasa de replicación, eso automáticamente prolonga la duración máxima de su existencia. Bueno, entonces hemos creado estos programas ya para beneficio de todos, que son fácilmente accesibles. En el fondo lo que hace falta simplemente es el ayuno profundo, la respiración profunda, ciertas estrategias sencillas de reposición hormonal bioidéntica, etcétera, que sostienen la máquina, pero bajan la intensidad del funcionamiento sin desmejorar la vida para prolongar la existencia en este planeta. Así que bueno, es un tema muy difícil la biogerontología, y hay muchos laboratorios de investigación trabajando en esto. Usualmente han seguido la línea de patentar moléculas especiales que remedan o imitan la restricción calórica o suben las enzimas que reparan el ADN. Yo pienso que están bien intencionados, desde la base esto va a beneficiar a la humanidad, pero ellos están empecinados en hacerlo de manera patentable, con lo cual se aleja la circunstancia, se aleja el momento en que esto está disponible para todos, y nuestro laboratorio tomó una decisión fundamental. Esto tiene que ver con nuestro eje moral, nuestro ethos, que es: nosotros vamos a tratar de hacerlo de manera no patentable y universalmente accesible, ¿no? Simplemente para hacerlo más rápido, ¿no? Y bueno, esto es lo que hemos hecho. Hemos creado un programa de intervención biogerontológica basada en el ayuno profundo, en ciertas técnicas de respiración, en cierta reparación molecular del ADN y de las mitocondrias para beneficio de todos. Así que ese es el camino. ¡Wow! ¿Y cuáles son los resultados que habéis obtenido para decir,
oye, mira, hemos hecho todos estos experimentos y os podemos decir que funciona por esto, esto y esto. Bueno, algunos de los experimentos clásicos ya, digamos, irrebatibles en biogerontología tienen que ver con la restricción calórica severa. Esto es un modelo, esto es un poquito la regla de oro en biogerontología, es si nosotros podemos hacer una intervención que supere a la restricción calórica. La restricción calórica severa, de ser posible sin malnutrición, es decir, es pasar hambre sin estar malnutridos, un poco el exacto opuesto de la civilización contemporánea, ¿no? Estamos simultáneamente obesos y malnutridos. Si hay una intervención que puede superar a la restricción calórica, entonces se considera que es una intervención que tiene mérito, al menos in vitro o in vivo en especies pequeñas. In vitro es decir, en la probeta, en el laboratorio, a nivel de cultivos celulares, o en especies como la mosca de la fruta, los anélidos o algunas especies como el ratoncito de laboratorio, etc. El problema con esto es que estas probadas, o sea, robustamente y replicablemente eficaces estrategias, como la restricción calórica severa, no son fácilmente trasladables a la especie humana. La razón es un problema de escala metabólica. Lo que funciona ostensiblemente y se puede replicar en cualquier laboratorio, lo que funciona todas las veces para prolongar 30, 40, 50% la longevidad máxima de estas especies simples, como la mosca de la fruta o los anélidos, es difícil replicarlo en especies más complejas, más grandes, porque su tasa metabólica declina uniformemente en función del tamaño. Esto se conoce como la ley de Kleiber o la ley de los tres cuartos, que define que la intensidad del metabolismo de las especies declina mientras más grande es el animal. O sea, la tasa de consumo de oxígeno por centímetro cúbico de peso es más progresivamente más pequeña mientras más grande es el animal. Resulta que para que a los humanos les sirva lo que en el laboratorio resulta eficiente en especies pequeñas, requiere restricciones calóricas de 30 días sin comer, etc. Así que era muy difícil aplicar esto, porque esencialmente la gente no quiere estar... la peor de todas es crónicamente restringir las calorías. La persona tiene que pasar hambre toda su vida. Entonces es imposible. Y tenemos una baja tasa de compliance. Las personas hacen entusiasmadamente 2 meses esto y abandonan y no quieren saber más nada de la restricción calórica. Ha habido varios laboratorios que han avanzado, digamos, técnicas que remedan la restricción calórica severa en animales. Lo que nuestro laboratorio tomó la ruta es replicar estos experimentos en especies menores sobre la base del ayuno profundo, el ayuno absoluto, en condiciones específicas de ciertos incentivos moleculares, ciertas moléculas que se llaman miméticos de la restricción calórica, pero que solo funcionan, hemos encontrado, en el contexto adecuado. Entonces eso ha bajado muchísimo el ruido. Hemos descontado dos terceras partes de la farmacopea en uso, porque entendemos que no tiene verdadero valor en humanos, pero hemos hecho énfasis en un puñado de intervenciones moleculares, con niacina, con otras cosas, con catequinas del té verde, etcétera, que en el contexto apropiado, que es una simple combinación de entrenamiento de fuerza sistemático, ayunos profundos y otra serie de intervenciones muy complejas para explicar acá, dan los resultados que en principio, en nuestra especie, anuncian a que el resultado final va a ser bueno. Claramente, para ver el resultado final va a tener que pasar 90 años. Este es el problema que tenemos los biogerontólogos. El estudio de la longevidad máxima en humanos es más grande que la vida del investigador mismo. Pero lo que podemos hacer es, en principio, ciertos marcadores de la edad biológica, ciertos indicadores específicos epigenéticos ya apuntan con el 6 de 6 meses a 18 meses del programa intensivamente aplicado, ya ves cambios fundamentales que auguran, anuncian que el resultado va a ser bueno unas décadas más hacia adelante, ¿no? Si se mantiene la persona, si sostiene el programa, que es sustentable, pensamos, ¿no? Así que eso es. Jolines, pues sí que es súper interesante. Es cierto que, como bien dices, el estudio puede superar la vida del propio científico, pero ahí el científico, si está usando en sí mismo los descubrimientos, es posible que su vida se alargue, ¿verdad? Así es, por lo menos más esperamos. Eso, en nuestro laboratorio tenemos una suerte de ley interna que tiene que ver con la congruencia ontológica. No solo esto, todos los grupos médicos que he coordinado, los grupos de salud, los grupos de intervención biogerontológica, etcétera,
un poco la cultura es que nosotros no podemos pregonar cosas que no hacemos. Entonces es un contrasentido que hay un neumonólogo que fume o un endocrinólogo obeso. Entonces hay un problema, no es que no puedan hacerlo, es que tienen que resolver el problema. Por lo menos no podemos nosotros pregonar ciertas cosas, ciertos beneficios, si no los practicamos nosotros mismos, ¿no? Y es muy interesante porque muchos en la práctica médica, muchos practicantes de las ciencias médicas no tomarían las drogas que les prescriben a sus pacientes, con lo cual hay una incongruencia ontológica. Así que desde nuestro punto de vista, nuestra cultura es practicar lo que decimos para entender en nosotros mismos los beneficios de inmediato, ¿no? Así que ojalá que estemos en el camino correcto. En ciencia es difícil poner un cuño objetivo, si esto absolutamente es, pero el abordaje, probabilísticamente, el abordaje es posible. O sea, podemos decir con un grado importante de certeza que estas grandes medidas de intervención biogerontológica basadas en la autofagia regenerativa, basadas en la corrección molecular del medio interno, y lo que nuestro laboratorio ha sido líder es el abordaje ya termodinámico de la longevidad, podemos decir con un alto grado de certeza que van en buen camino. Y aquí estaremos para verlo y absorberlo durante más tiempo gracias a vosotros. Mira, un tema que también sé que va a interesar bastante es que, bueno, todos sabemos que evidentemente la nutrición y el ejercicio mejoran tu calidad de vida, mejoran tu salud, y de hecho es uno de los son dos de las áreas que yo más trabajo en mi sistema de transformación en 90 días, y tiene unos resultados que, bueno, no son opinables, como tú dices, ¿no? Son muy reales, pero claro, sabemos que nutrición y ejercicio mejoran nuestra salud y nuestro nivel de vida, pero mejoran también nuestra longevidad, más allá de la salud que nos aportan. Sí, absolutamente sí. Es más, diría, claramente podemos decir, y hay una evidencia ya abrumadora, que es un requisito indispensable. Los aportes nutricionales correctos, el input nutricional, en particular micronutricional correcto, y el ejercicio riguroso, incluso el ejercicio intenso, son una condición sine qua non para atravesar la fase A. Es decir, es imposible concebir una robustez de la salud que te lleve más allá de los 60, 70 años si esto no está tenido en cuenta. Es tan abrumadora la evidencia de que el entrenamiento físico y la nutrición sostienen y prolongan la longevidad en su primera fase, que yo no he encontrado en la literatura científica básicamente informaciones adversas. Estamos hablando de un nivel de evidencia muy alto, porque están los estudios clínicos observacionales, los estudios prospectivos, experimentos de laboratorio, experimentos de fisiología del ejercicio, etc. Y después estudios sobre los estudios. Para la audiencia que no entiende esto, son estudios de estudios, se llaman meta-análisis, ¿no? Y es la ciencia acerca de la ciencia. La robustez que dan los meta-análisis es muy alta y nos permiten decir que, y yo no he encontrado ni un solo metaanálisis negativo en términos de la eficacia, el beneficio mensurable del ejercicio y la nutrición en la salud y la longevidad. O sea, la longevidad saludable es inconcebible sin nutrición y entrenamiento, ¿no? Hay un segundo problema, sin embargo, que como en todas las cosas, en las intervenciones que demandan gasto energético, y aquí viene la parte biogerontológica, tenemos una frontera, una curva específica, que es una frontera de retornos marginales decrecientes. Es inconcebible la salud sin el ejercicio y la nutrición, pero hay un punto donde el exceso de ejercicio, un exceso como demencial, ¿no? Como las carreras de fondo, por ejemplo, pareciera no aportar, más allá de cierto monto calórico semanal gastado, pareciera no aportar más a la sobrevida. Es decir, tiene un techo de alguna manera. Y arguiblemente, nuestro laboratorio piensa, por otros experimentos accesorios, que en lo que el entrenamiento refiere, superar la dosis mínima efectiva podría, eventualmente, si supera muchas unidades, tener un menoscabo de la longevidad máxima. Es decir, la longevidad en exceso de los 90 años, ¿no? Esto es un poco raro, porque la gente dice, pero ¿cómo? Si ejercitarse es muy bueno. Es verdad. Pero el movilizarnos mecánicamente incurre un gasto calórico. Y el gasto calórico requiere reposición, a menos que nosotros que desaparezcamos, ¿no? De cada vez más flacos. Entonces, si uno mantiene su peso, pero sube la actividad, eso requiere un ingreso de materia orgánica, un ingreso calórico, que es el exacto opuesto de la restricción calórica. Recordemos para la audiencia que la restricción calórica severa y vitalicia, o sea, crónica y vitalicia, es
la herramienta probada, dijimos, es el patrón oro en biogerontología. Si tú quieres alargar la vida de una especie y observarla, restringe las calorías y ves el resultado, sube 30, 40, 50% la longevidad. En particular en especies pequeñas. Pero ¿cómo hacemos con los humanos? En otras palabras, si acabamos de declarar que el ejercicio es brutalmente importante, es inexcusable, ok, es una forma de medicina el ejercicio, ¿cuál es la dosis correcta? ¿Cuál es la dosis óptima? Así que ahí la cuestión sería verlo y entender que hay dos clases de objetivos o dos ambiciones personales en este respecto. Hay una ambición de largo plazo que es estar mínimamente, decentemente armado para cuando uno es tatarabuelo, ¿right? Y la otra ambición es estar en pleine forme, como dicen los franceses, siendo una máquina de matar. Bueno, estas dos cosas son interesantes, muy atractiva la formulación de ser un tipo con tu físico, etcétera, con tu capacidad. Lo que pasa es que está en una cierta contradicción con el otro objetivo, que es durar mucho, mucho, mucho tiempo, que no se puede hacer digamos, al estilo de la máquina de matar, del rinoceronte, ¿no? El rinoceronte adolescente. Ok, ¿qué hacemos acá? ¿Cuál es el compromiso? Bueno, probablemente hay que sentarse a pensar cuáles son los beneficios de una y otra proposición en cada fase de la vida. Los chinos son en esto muy... Dice, cuando eres joven haces Kung Fu, y cuando eres más viejo haces Tai Chi Chuan, y después cuando eres más viejo todavía haces meditación, y así estamos. En cada fase corresponde un ejercicio. Es posible que haya que rever esta cuestión y entender que se trata de una medicina extraordinaria, el ejercicio, y que requerimos entonces... Yo diría una medicina personalizada. O sea, tenemos que sentarnos con un profesional como tú, con un experto, y calcular los parámetros de esa persona en particular. En lugar de decir, el ejercicio es fantástico para toda la humanidad, ok, bien, pero ¿cuál es la dosis? Entonces, empezar a regularlo en función de la edad, del sexo, de las circunstancias de salud, del clima incluso, pues somos un sistema termodinámico abierto, y si yo vivo, creo que te he contado, con los esquimales, nos sorprendió que ellos estaban en perfecta salud, no tenían cáncer, no tenían ateromas, etcétera, pero no pasaban de los 63 años. Esto, la data hasta 1920 está muy clara, porque se quemaban antes. O sea, eran cazadores en perfecta salud, desde el punto de vista moderno, no tenían problemas degenerativos, pero se apagaba la vela porque se quemaban. Consumían 7.000 calorías por día. 7.000, o sea, hemos testeado esto, la calorimetría es muy fácil allí, directa e indirecta, y el problema es el gasto excesivo. Así que te lo dejo de tu lado, es, ok, crear la fórmula específica para que cada persona gaste lo mínimo indispensable, ni menos ni más. Eso requiere entrenamiento de fuerza, o sea, nosotros pensamos que hay que comprometer tranquilamente un 10% del ingreso calórico tiene que invertirse en el trabajo de fuerza, no caminar, no, de trabajo de fuerza. No hay manera, en particular si uno quiere gozar de un cerebro más o menos apto a edades altas, porque el cerebro se consume, se produce una atrofia del encéfalo si no hay señales tróficas que vienen de los músculos, curiosamente. O sea, BDNF o factor neurotrófico derivado del cerebro. Así que bueno, es un mundo fantástico. Yo creo que el peor problema lo tienes tú, porque tienes que lidiar con cómo ajusto esta descripción general, que hemos hecho. Yo he hecho una descripción que es más fácil. Bueno, el ejercicio es fantástico, fantástico. Y ahora esta persona, ¿no? Concretamente, ¿qué dosis mínima efectiva de entrenamiento requiere? Claro, para que le sea eficaz, pero no pasarnos en el proceso y que le dé al final el efecto contrario que buscamos. Has hecho un apunte muy interesante en el tema de la nutrición, y hablabas de la nutrición a nivel micronutrientes. Aquí nos vamos, por ejemplo, pues bueno, las famosas vitaminas de los alimentos. Y algo que creo que es muy importante sería, ¿cuál es tu visión de se pueden conseguir las vitaminas de los alimentos? Ya no con una dieta mala, evidentemente, cualquier persona que lleve dietas malas, evidentemente la respuesta es no, pero en personas que llevan una dieta teóricamente saludable, ¿cuál sería la respuesta? Bueno, esta pregunta es fascinante y requiere un minuto de pausa. Teóricamente, al menos, una nutrición verdaderamente congruente con los humanos, es la alimentación de los humanos originales, tendría suficientes vitaminas. Esto lo ensayamos nosotros en el Ártico, lo vimos, es decir, ellos comen los tejidos vivos de los animales, no músculo, por cierto, los músculos se los comen los perros de trineo. El músculo es la comida magra, la carne magra es comida de perros,
nos dijeron los esquimales, ¿no? Pero tuvimos 4 expediciones en el Ártico. Pero si comen los tejidos, los otros tejidos, que ellos los comen crudos, por razones culturales, tiene suficiente micronutrientes para sostenerte con vida hasta una edad más o menos razonable, donde puede ocurrir la reproducción. O sea, el propósito, no el propósito, pero de alguna manera el diseño evolutivo es tal que los alimentos, y esta sería la primera parte de la pregunta, los alimentos contienen suficientes micronutrientes, si la dieta es correcta, si la dieta es congruente, biológicamente congruente con tu especie, como para sostener la vida y la reproducción. O sea, te permite sobrevivir y reproducirte. Pero aquí lo que pasa, los sistemas orgánicos están bajo el imperio de las leyes termodinámicas, por ejemplo, y la mejor de las dietas no es capaz de dar los micronutrientes necesarios más allá de los 40 años. ¿Por qué? Porque no está diseñado para eso. Nosotros, en la naturaleza, la mayoría de las especies sucumbe cuando termina la fase reproductiva. Los humanos vivimos inusitadamente más, periodos inusitadamente largos después del fin de la fase ovulatoria o reproductiva. Y esto es significativo en nuestra especie, pero lo que nos pone es a merced de una ley también, que es la declinación exponencial. Es exponential decay, como se dice en inglés, hay una función exponencial, un poco como el incremento exponencial de cuando uno tiene ese dinero en una inversión, en un activo, una clase de activo, ¿no? Que sube exponencialmente. Bueno, acá es al revés. Se llama exponential decay, la declinación exponencial de la funcionalidad de las células requiere, esto es interesante, cantidades progresivamente mayores de micronutrientes. ¿Por qué es esto? Porque los micronutrientes son las coenzimas o cofactores que mantienen la maquinaria en movimiento. O sea que aún sin tocar los macros, no los macros, los macronutrientes incluso creo que, como todos sabemos, o por lo menos esta audiencia seguramente ya se enteró, los requerimientos calóricos un poco declinan en función del tiempo porque espontáneamente baja la tasa metabólica basal. O sea, los macronutrientes no sufren un incremento en la necesidad, pero los micronutrientes sí. Y ahí se produce una desviación que no era posible resolver hasta el último siglo. Es recién después de 1930, 1940, que hemos podido, por ingeniería alimentaria, la especie humana, hemos podido mantener los macros, pero poner más cantidades de los micronutrientes con suplementos, lo cual compensa ya en las décadas posteriores a los 40, 50, 60, 70, 80, levanta la eficacia declinante de las células, de los sistemas enzimáticos del cuerpo, de manera artificial, ¿no? Así que esa sería la respuesta doble. No, pero para empezar, el problema más grave lo tenemos, como tú sabes, que vivimos en un mundo malnutrido, obeso y malnutrido a la vez. Nunca se dio una cosa así. Así que para empezar, hay que corregir lo que está en el plato, la nutrición, que es vastamente diferente e incongruente con su especie. Sí, porque realmente es impactante ver cómo la gente come, y de hecho come mucho, pero personas que desayunan los típicos cereales de desayuno, con un vaso de leche, un sándwich para almorzar, un plato de pasta para comer, otro bocadillo para merendar y de cena una pechuga con una ensaladita, y piensan que con eso pueden obtener no solo los macronutrientes, que bueno, sería otro cantar, pero cómo veo muy difícil poder obtener todas las vitaminas, todos los elementos, la micronutrición, proveniente de esa comida que es la que lleva el 90%+ de la población hoy en día. Sí, es increíble. Además, hay otro problema grave acá, que no sé si lo conocen mucho los trabajadores de la salud. O sea, la formación en nutrición celular es muy deficiente para la profesión médica, pero muy deficiente, por no decir inexistente, ¿no? O sea, manejan los rudimentos, una carrera de 8 años, cualquier médico normal pues mete 8 años de estudio, durísimo, complejo, bueno, es tremendo, y de eso son 2 semanas de nutrición, que es una nutrición muy superficial. El conjunto, casi el 90%+ de los profesionales opina que los micronutrientes son elementos traza, que son, su ausencia es incompatible con la vida, esto está claro, se producen las enfermedades carenciales clásicas, beriberi, escorbuto, anencefalia, pelagra, etcétera, son mortales, raquitismo, esto está claro, establecido. Pero ellos piensan que si es suficiente, es todo lo que hace falta. Entonces, nosotros en nuestro laboratorio hablamos del sueldo mínimo y el sueldo óptimo, ¿no? O sea, las DDR, las dosis diarias recomendadas, son la cantidad mínima imprescindible de un nutriente, nosotros decimos la CMI, cantidad mínima imprescindible, para no caer muerto como una mosca en el verano. Pero nosotros no estamos en el negocio de no morir como una mosca en el verano, estamos en el negocio de prosperar a lo largo de las décadas. Entonces aparece un nuevo concepto, que es una nutrición en torno al concepto de la concentración óptima de los micronutrientes y no la concentración mínima imprescindible, ¿okay? Que es la que nos defiende de las enfermedades carenciales. Por ejemplo, arguiblemente una persona tiene
15 o 20 nanogramos por mililitro de vitamina D, bueno, ok, no está raquítico desde el punto de vista de los huesos, más o menos, se sostiene un poquito los huesos hasta los 30, pero tiene un claro raquitismo inmunológico. Ok, no está raquítico desde el punto de vista de los huesos, más o menos, se sostiene un poquito los huesos hasta los 30, pero tiene un claro raquitismo inmunológico, como lo ha probado hace muy poquito, como lo ha probado, sin lugar a dudas, la epidemiología más reciente. Tenemos el factor que explica el 98,7% de la varianza en la mortalidad por COVID-19, básicamente es el nivel de vitamina D. Y el 98,7% de los fallecimientos directos por COVID, por no con, tenían niveles de menores a 5 nanogramos por mililitro de vitamina D. O sea que evidentemente es un factor muy importante. Aparece entonces acá un concepto diferente, que es el concepto de los polimorfismos, donde nosotros no podemos concebir que, qué sé yo, las diferencias interindividuales, el calzado tuyo y el mío, digamos, tenemos diferentes tallas y esto es muy, muy claro en la morfología. Los humanos somos bastante diferentes en la forma, cuanto más diferentes no somos bioquímicamente. El problema que aparece acá entonces, y que es un vacío que hay que llenar en la educación de los médicos, es el de la individualidad biológica. La individualidad biológica, cuyo fundamento es bioquímico, se basa en muchas cuestiones, pero en particular en una cuestión genética, son los polimorfismos. Nosotros portamos diferentes versiones subletales, diferentes variantes ligeramente desperfectas, imperfectas, quiero decir, de ciertos alelos de los genes que hacen que lo que para ti es suficiente, para mí sea groseramente insuficiente. Tú podrías prosperar con una dieta que te provea 3-4 miligramos de tiamina, de vitamina B1 por día, pero yo necesito 10 veces esa cantidad. Y esto es así para una fracción de la población digamos, el mosaico combinado de todas estas manifestaciones genéticas, estos polimorfismos de nucleótidos simples, se llaman SNPs, hace que gran parte de la población padezca, arrastre los pies, padezca unos trastornos indefinibles que no son un síndrome claro, pero tienen clara, digamos, insuficiencias orgánicas, y es por esta cuestión que llamamos nutrigenotrópica. Si tiene una condición de relativa malnutrición, porque portan unas versiones genéticas defectuosas. Por ejemplo, el famoso gen del MTHFR, ¿no? The Motherfucker Gene, donde algunas personas que portan una o dos variantes defectuosas directamente no pueden procesar el ácido fólico, es decir, tienen serios problemas para armar su... padecen anemia, padecen problemas de embrionarios, un sinnúmero de problemas energéticos, cardiovasculares, etcétera, porque simplemente tienen una versión ligeramente deficiente de los genes que los convierten en malnutrición, que lo convierten en malnutrición relativa, digamos, sus circunstancias. Así que estos padecimientos requieren una visión particular. Nuevamente, es una nutrición aplicada, nutrición ya personalizada, y creo que convendrán todos con nosotros que hace falta una nueva medicina, una medicina apropiada para el siglo XXI, que es una medicina de la persona. Ernesto, una pregunta que sé porque me lo han preguntado muchas veces y porque todos queríamos preguntarte algo. Sabemos que, si no me equivoco, a día de hoy aún sigue siendo la primera causa de mortandad en el mundo los problemas cardíacos, ¿sí? Y llevan muchísimo tiempo, muchísimos años, diciéndonos y metiéndonos en vena la idea de que las culpables son las grasas y, sobre todo, las grasas saturadas, cuando tenemos cientos y cientos de papers y de investigaciones científicas que dicen lo contrario. ¿Cuál es esa relación? ¿Son realmente tan malas? ¿O a lo mejor lo malo es no tomarlas? Claro, había un problema. Para empezar, quizás deberíamos establecer el marco de referencia. El marco de referencia para nuestra audiencia es cuando una civilización, cuando una cultura encuentra la causa primaria de algo, ese algo desaparece de la escena. Hagan una breve lista de cuánta gente ustedes conocen que han muerto de sífilis de tercer estadio. ¿Cuántos muertos ustedes conocen ahora reciente, en los últimos 20 años, de viruela? ¿Cuántos muertos conocen de tuberculosis avanzada? La tuberculosis existe, pero es escasa. ¿Cuántas personas han fallecido de poliomielitis en los últimos 30 años? Y así y así. Cuando en realidad las causas que he dicho, la tuberculosis, la neumonía, la disentería, el cólera, eran las primeras causas de muerte hace apenas 100 años.
Cuando una cultura resuelve la causa primaria de algo, ese algo desaparece del escenario. Y este acá, que 60 años después de iniciada por Ansel Keys, la teoría de que las grasas saturadas parecieran ser correlacionadas con la enfermedad cardiovascular, nunca hemos tenido peor salud cardiovascular que ahora. 60, o más exactamente 50 años de lipofobia, de aversión a las grasas, y de estatinismo, que es la otra cosa, es decir, dale y dale con bajar el colesterol, han tenido como resultado, es una vergüenza, o sea, sigue siendo la primera causa de muerte la enfermedad cardiovascular. Así que evidentemente no le estamos pifiando por un pequeño margen, sino por un inmenso margen. Lo que sabemos ahora, ahí hace falta una teoría unificada de la enfermedad cardiovascular. Por suerte existe. El dos veces premio Nobel Linus Pauling probó hace ya mucho, y después el trabajo de otros titanes, Abraham Hofer, otros muchos, Matías Rath, etc. Gente multipremiada, científicos de brillantes carreras y de décadas dedicadas de tremendos aportes, se dieron cuenta que había un elemento unificador. Y la teoría unificada de la enfermedad cardiovascular es simplemente que la mala calidad del colágeno arterial es la causa primaria del ateroma, y esto se debe, es secundario a la baja circulación de vitamina C en sangre. Nosotros somos los monos antropomorfos y los humanos, es los primates, humanos y no humanos, somos de las pocas especies que no sintetizamos nuestra propia vitamina C. Todas las demás especies, con un pequeño detalle, con una especie que se llama Cavia porcellus, el conejillo de Indias, y algún murciélago frugívoro de la India, todas las demás especies, grandes y pequeñas, marítimas y terrestres, sintetizan ingentes cantidades de vitamina C en su hígado o en sus riñones todos los días. Si una cabra se estresa, triplica su cantidad de síntesis de vitamina C. En ninguna especie, incluso las que comen grasa pura, nosotros hemos estudiado los osos polares en el Ártico, en el Centro de Estudios del Norte, en Churchill, ninguna de estas, y tienen 800 de colesterol después de comerse media foca cruda. Y eso nunca escuchaste hablar de un oso con ateroma, ni de una cabra con ateromatosis, jamás, ¿no? ¿Por qué es esto? ¿Por qué la enfermedad cardiovascular, la ateromatosis, la aterosclerosis es específica de los primates faltos de vitamina C? Bueno, porque tienen esta falla. Esta falla está descrita hace rato, es una falla pública, es una falla universal para nuestra especie, que se conoce como un error innato del metabolismo. Estos errores congénitos del metabolismo están bien descritos, hay un canon de esto que se llama OMIM, el catálogo online de las patologías mendelianas del hombre, ¿no? Online Mendelian Inheritance of Man, la herencia mendeliana del hombre. Online Mendelian Inheritance of Man, la herencia mendeliana del hombre. Están descritas unos 23.000 patologías mendelianas, digamos, por falla genética. Una de las cuales, oh sorpresa, es esa deficiencia absoluta de vitamina C, la incapacidad humana de sintetizar vitamina C. Nuestro laboratorio propuso hace 17 años llamarle de una cierta manera, diferente a como está en el códice este. Ellos lo describen como hipoascorbemia. Pero el prefijo hipo sugiere que tenemos poca, que sintetizamos poca vitamina C. No, necesitamos cero, ninguna. Por eso mi laboratorio propuso llamarle anascorbemia congénita, para dejar claro y sentado que nuestra especie depende absolutamente del aporte continuo de grandes cantidades de vitamina C. Y aquí viene otra vez el asunto. Carecer de, qué sé yo, con 100 miligramos diarios de vitamina C no te mueres de escorbuto. Como tú recordarás, el escorbuto es la carencia total, se te caen los dientes, te caes muerto, y fue durante muchos siglos el cuello de botella al descubrimiento de los nuevos mundos, porque las expediciones marítimas sucumbían al escorbuto, no tenía alimentos frescos, etc. Bueno, pero unos 100 miligramos de no morir de escorbuto, otra vez, en la cantidad mínima e imprescindible, no es lo mismo que florecer. Entonces, lo que pasa con nuestra especie es que el recurso que se creó es, ok, no tengo ácido ascórbico, mi colágeno es deficiente, entonces hago un emplasto, una escayola, con la lipoproteína A, que resuelve momentáneamente el problema de que no se me desangren, no se me rompan las arterias y me desangren el acto. Y posponen el problema unas décadas hacia adelante, que es la ateromatosis. Así que es muy sencillo, es una patraña la cuestión de las grasas saturadas. Nosotros hemos estudiado grupos, culturas que viven comiendo solamente grasas saturadas, como los Inuit, y tienen cero, cero patología cardiovascular, mientras vivan en las condiciones originales de existencia. O se ponen a comer
harinas refinadas, azúcares refinados, automáticamente adquieren el fenotipo diabético, automáticamente entran en escorbuto subclínico, automáticamente desarrollan todas las patologías occidentales, europeas civilizadas, incluyendo la ateromatosis. Así que está claro, es un disparate esa hipótesis, que ya ha probado ser un desastre, o sea, es la primera causa de muerte. O sea que, como siempre y como se vuelve a repetir en la historia, una información no real, no contrastada, pero con muchos intereses detrás, para que todo el mundo siga teniéndole ese miedo, porque al final es como todo muy curioso, dices, bien, me están recomendando que haga cosas para no tener ese colesterol tan malo, un montón de cosas que me están llevando a estar cada vez peor de salud, a nivel cardíaco, etc. A pesar de que desde el punto de vista, desde el campo quirúrgico, se han hecho increíbles innovaciones en las últimas décadas. O sea, hacen magia, los cirujanos hacen magia poniendo los stents, los bypasses, las derivaciones, etc. Es decir, aún con el concurso de semejantes ayudas materiales, como de fontanería, yo digo de plomería, ¿no? De alto nivel, que si no la mortandad fuera mucho mayor, pero aún con eso. Es una vergüenza, francamente, que no lo hayamos resuelto como cultura. Estamos dormidos, la sociedad está dormida con eso. Por supuesto, hay un impulso muy grande detrás, bastante, bastante poco ético, en mi opinión. No solo la mía, hay mucha gente, como Peter Goche, por ejemplo, dice, son prácticas mafiosas de la industria farmacéutica, donde están empujando este asunto con las estatinas, que en realidad no resuelven el problema, porque no es la causa primaria de la patología cardiovascular. La cuestión es, ¿tiene sentido? Sentido común, ver el origen mismo de las cosas, ¿no? Otro tanto pasa con las patologías infecciosas, como creo que ha sido tu preocupación, que seguramente tendrás alguna pregunta de ello, pero el punto es, nosotros no nos acatarramos por falta de antibióticos en sangre, ¿entiendes? La cuestión, nos enfermamos porque el sistema inmune requiere ciertas sustancias primas, materias primas, sin las cuales está inerme, es como un ejército de soldados que tienen armas sin balas. Entonces, ahí hay un problema tremendo y el inicio de esto tendría que ser la nutrición aplicada para sostener la inmunidad. Claro. Qué bien sabes que tengo una de estas preguntas un poco difíciles, pero que nos interesan bastante. Y es pues muy relacionada con todo lo que ha pasado en todos estos últimos años, con el tema del COVID, todo el declive en la salud y un declive inmunológico que han tenido todas las personas desde que apareció la enfermedad, con una serie de obligaciones, porque te obligaban a hacer una serie de cosas, que todas ellas también es como muy curioso, se repite el patrón, que la gran mayoría de ellas disminuyen tu sistema inmunológico. Quédate en casa, no salgas, no hagas ejercicio, te quedas en casa, evidentemente comes y comes y comes, no tomas la luz del sol, tus marcadores se van por el suelo, aumenta la obesidad, más infección, menos vitamina D, una serie de cosas. Y ninguna de ellas iba enfocada a mejorar el sistema inmunológico de la gente. También ponte un trapo en la boca, tienes menos oxígeno. Como demasiada casualidad que todo esté enfocado en bajar el sistema inmunológico de las personas para que después tengan que venir al rescate con una inyección teóricamente mágica. Entonces, ¿qué opinas tanto del primer proceso con el que se supone que nos obligaban a todo eso para ayudarnos y el segundo cuando han venido al rescate con ese dardo? Mira, mi opinión de esto, con el beneficio ya de la perspectiva, ¿no? En perspectiva todos tenemos 20-20, ¿no? Yo pienso que ha habido una tormenta perfecta de ignorancia y miedo y un montón de cosas y moralidades también, pero en el fondo fue una sucesión de eventos desafortunados en el sentido de que había una ignorancia crasa de todas estas cosas. La razón misma por la que hicimos Science to the People como plataforma es porque vimos que había una suerte de analfabetismo científico en la población en general, pero en particular en los operadores políticos. Lo que es muy, yo creo que había una, no es una conjura específicamente, en mi opinión, sino lo cual no quiere decir que no haya mentes detrás de todo orquestando cosas o intentando, pero claramente acá ha habido un error fundamental que es suspender el diálogo.
cuando aparece un elemento novel, un elemento emergente del cual la gente no tiene demasiada noticia y la información científica es pobre, es normal que los diferentes laboratorios de investigación o centros médicos, practicantes de las artes de curar de todo tipo, tengan ideas contrapuestas, ¿no? De hecho, pero ya se sabía, ya en el 2019 se sabía por la OMS que las medidas, las intervenciones no farmacéuticas eran esencialmente inútiles para detener la penetración de un virus ya liberado en una sociedad. Esto está publicado, sigue publicado, por cierto. Esto es de la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Pero lo interesante que se produjo desde el punto de vista, fascinante incluso desde el punto de vista sociológico, es como las personas que 2 semanas atrás no podían explicar la tarea de aritmética a sus hijos de biología, de pronto devenían expertos en microbiología porque habían escuchado 2 noticieros seguidos o 3 noticieros seguidos. Es un cuadro demencial. Todo esto está bien, yo creo que tenemos que entender que estamos encontrando cosas nuevas, tratando de resolverlo. Se cometieron muchos errores que ahora se saben, con el caso de la ventilación forzada, que tenía una gran tasa de mortalidad. Está el caso de Suecia, que fue un ejemplo increíble de atenerse a los lineamientos científicos reales y que después parecía que se terminaba el mundo y los suecos le fue mejor que a todo el mundo, pero no rompieron la trama de la sociedad, no violaron las libertades constitucionales y no destruyeron, no desterraron a los científicos que tenían una visión diferente. Es decir, fue un ejemplo muy interesante de democracia y de ciencia y de comunicación y de una visión compasiva de la medicina, ¿no? El problema es muy claro que muchas actividades inmunosuprimen, esto es muy claro. Con lo cual, todo aquello que contribuye a la inmunosupresión está. Yo puse el grito en el cielo el día 1, el diciembre del 19, estábamos volviendo de Cambridge, de hecho, porque dije, acá hay un problema. Existe un gráfico que se llama la curva de Preston, donde las estrategias de lockdown, o sea, las cuarentenas, destruyen la economía y eso produce muchísimas muertes, décadas hacia adelante, en particular en los países emergentes. Entonces, estaba claro que romper la economía, parar la economía para intentar refrenar una de las curvas del modelo SIR, susceptible a infecciones removido, iba a ser fatal a largo plazo. Dicho y hecho, ¿para qué? ¿No? Pero bueno, este fin, mi laboratorio dice una cosa, el tuyo dice otra, podemos discutirlo, hay experimentos, la ciencia se basa, es una dialéctica, se basa en esto. El problema peor de acá fue la peor epidemia que tuvimos, la epidemia de supresión del conocimiento científico, supresión de la libertad de expresión, eso es un problema. Lo que tiene que quedarnos claro, porque esto no va a ser la última vez que va a haber un corre-corre, no va a ser la última epidemia viral, los coronas están con el coronavirus, el grupo está hay papers de hace 40 años, no es nada nuevo, van a seguir viniendo, va a haber otros muchos retos epidemiológicos que vencer juntos, y lo que hay que entender es que primero, la inmunidad va primero. Por eso nosotros hemos hecho énfasis en los nutrientes inmunoesenciales, que el organismo, yo quiero que ustedes entiendan, la audiencia que está, quien está escuchando esto, tu sistema inmune tiene millones y millones y millones de años de evolución, es una pericia que no alcanzaremos en varios siglos. Entonces hay que darle simplemente los nutrientes inmunoesenciales, que son vitamina D, vitamina C, zinc, selenio, algunas vitaminas del complejo B, para que pueda operar. Y si eso está bien, y no tenemos hiperglucemia, inflamación y qué sé yo, falta de sol, tenemos esta heliofobia también, entonces las cosas se van a solucionar, básicamente. Y después, bueno, siempre podemos usar las otras medidas que se saben, ¿no? Los antibióticos, lo que el médico tenga a buen criterio dar para apoyar el proceso. En el medio de esto, con respecto a las estrategias de inmunización, la viruela, la tuberculosis, hay casos absolutamente maravillosos de estrategias de vacunación efectiva. La cuestión después se vuelve, bueno, si tiene sentido, es una relación riesgo-recompensa, ¿no? Si tiene sentido suprimir sistemáticamente la inmunidad de un individuo para hacer frente a una entidad que constantemente muta, es lo que se llama genetic drift. O sea, tenemos una deriva antigénica que continuamente produce nuevas variantes de ese bichito que intenta hacer lo suyo, ¿no? Este virión o partícula viral, y nosotros estamos, en vez de decir, bueno, deja que entre, y que esto es una opinión, obviamente, pero ya validada por la data, deja que entre el bichito y que el sistema inmune se haga cargo de esto, que resuelva una inmunidad orgánica de primera y segunda línea, que me hace inmune a toda la familia de esos virus, tiene más sentido hacerlo de esa manera. Bueno, en fin, el tiempo nos ha dado la razón, las 9 proposiciones divergentes que hicimos casi 3 años atrás han resultado ser todas
todas ciertas, todas correctas, lamentablemente, incluyendo la de la cantidad de muertes, el incremento de la mortalidad por toda causa, por razones no infecciosas, por razones oncológicas, cardiológicas, de pobreza, de suicidio, etcétera, de malnutrición. Y esto va a resonar, lamentablemente, una década hacia adelante. O sea, la mortandad producida por las estrategias que se emplearon, desde la desesperación, desde la ignorancia y desde la supresión del discurso, realmente han hecho mucho daño. Así que ojalá que sirva esto a mantener una serena confianza en el método científico, el diálogo acerca de las opiniones contrapuestas y que nos permitan las próximas, que sin duda van a venir, las próximas, emergencias epidémicas, resolverlas de manera racional, civilizada y no a golpe de supresiones, ¿no? El discurso científico tiene que es una herramienta fundamental de la democracia, en mi opinión. Pero claro, el mensaje realmente es 100% el que dices de tenemos que estar tranquilos, trabajar en nuestra inmunidad, trabajar en nuestro interior, desde el exterior y con nutrición, con ejercicio, con una vida saludable, con sol y, como tú bien has dicho, con el conocimiento científico. Pero tenemos que dejar muy claro, chicos, chicas, que el conocimiento científico no es todo lo que sale en la tele y en los noticiarios, ¿verdad? Cuando sale alguien en un noticiario y pone científico de no sé qué y te empieza a decir cosas, ya no te creas eso a pies juntillas. Tenemos que investigar, hay que investigar de verdad y no se investiga googleando. No, hay que investigar mucho más profundo, porque si no, vais a ver la información que quieren que veáis y no información como, por ejemplo, la que estáis viendo hoy, porque la información real cuesta mucho de conseguir. No, es difícil y en particular, además, en para el que no lo escuchó nunca, el método científico es una tecnología filosófica, si se quiere, cuyo propósito es discernir qué es y qué no es. O sea, una tecnología de la búsqueda del conocimiento objetivo, de la verdad objetiva. Esto es muy difícil y a menudo, incluso con un experimento honradamente hecho, yo puedo interpretar la data de una manera que básicamente es subjetiva. O tener una serie de experimentos que me dan una indicación de que tal fenómeno puede ser de A, B o C maneras y yo estoy básicamente equivocado durante mucho tiempo. Es decir, hay un ejemplo, durante 70 años, la conducta clínica a tener con el cáncer de mama extendido, que no era in situ, era lo que se llamaba la operación de Halsted, que era el radical mamario, que implicaba la cadena ganglionar, el pectoral, la clavícula, la primera costilla. O sea, yo le digo, es un nombre que inventaron, una hemitoracotomía, te sacaban la mitad del tórax. Eso se hizo 70 años. Muy recientemente se dio cuenta ya la comunidad que era innecesariamente cruento, porque si la persona que tenía esa lesión tenía sus células de ese tumor, eran sensibles a los hormonas, se podía hacer un tratamiento muy conservador hormonal que era muchísimo mejor que lo otro. Bueno, y se cambió. Después de 70 años de que eso fue la regla de oro en el tratamiento de cáncer de mama. Así que, digamos, hay un espacio, tenemos que entender que la ciencia puede opinar, el método científico, honradamente hecho, puede opinar cosas contrapuestas en el curso de una sola década. Así que el diálogo tiene que existir. Lo que no tiene sentido desde nuestra perspectiva es que se suprima el diálogo, porque entonces aparece una suerte de ministerio de la verdad o policía del pensamiento, como este delirio de 1984, ¿no? Esta pesadilla orwelliana donde de pronto aparece una entidad central que es la dueña del conocimiento absoluto y persigue a los que tengan ideas diferentes. Esto es, ya yo sé cómo es eso, yo he vivido en sociedades totalitarias antes, me llené de pavor cuando vi que ese era el rumbo que tomaban los acontecimientos. Quiero creer que eso ha cedido paso a un diálogo más franco y que empieza a verse otra vez la posibilidad de que el mundo no se termina si tenemos opiniones contrapuestas y que vamos evolucionando hacia un mundo más consciente y más comprensivo, ¿no? Ojalá. Y con la mente más abierta, que realmente es lo que necesitamos, no ser tan cerrados, no ir unos contra otros, no guerrear, no pelear, no odiar porque pienses diferente, sino alguien piensa diferente, pues decimos, vale, siéntate, me cuentas, yo te cuento y a ver si llegamos a un entendimiento. Claro, claramente. Pero para eso hacen falta ganas y conocimiento. Y hablando de conocimiento, aquí viene nuestra petición, porque, claro, sabemos que tienes un mundo de información, tienes un blog, tienes un canal de YouTube con clases, que eso no son clases, eso son carreras enteras cada vídeo, tienes
tus libros, bestsellers, tienes cursos, formaciones. Danos una hoja de ruta para los que no hayan aprendido aún nada sobre este tema y les interese. ¿Cuáles son? ¿Qué? Primero esto, luego esto. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, mira, yo, dependiendo de cuánta premura haya, yo creo que el blog es el lugar inicial. Si las personas están, digamos, con premura porque tienen una circunstancia de salud especial, yo empezaría por un libro que se llama I Love My Heart, que tiene que ver con, que describe esta teoría unificada de la enfermedad cardiovascular y el protocolo de restauración vascular. Y después hay cosas elementales como el ayuno profundo 3.0, y hay otros recursos, ¿no? Pero en principio yo empezaría por el blog, que es totalmente gratuito y es progresivo. Uno puede ir de a poco, lo que sí hay que tomar un compromiso con el aprendizaje. O sea, curiosamente, cuando hemos evaluado, digamos, en un simple algoritmo que predice la longevidad, un factor de ese algoritmo es el nivel educativo. Curiosamente, el nivel educativo predice que vamos a vivir, predice la longevidad. O sea, mientras más educación, más longevidad. Y esto no requiere, yo soy autodidacta, de hecho, esto no requiere que sea vuestra audiencia no tiene que correr a la universidad tal o cual y gastar una fortuna en obtener un título. No, no, no. La información está gratuita, pero hay que sistematizar su incorporación, su aprendizaje, ¿no? Así que mi recomendación para hacérselo fácil es que estudien nuestro blog y nuestro canal de manera sistemática, todos los días un poco, se van a hartar de escucharme, pero esto hace a que en el curso de los próximos 18, 24 meses han adquirido un cuerpo de información fundamental sobre la cual van a ir construyendo la comprensión. Gracias. Genial. Cuéntanos cuál es tu blog para que todos lo sepan. Es mi nombre, ErnestoPrietoGratacós.com. Pues ahí vais a tener toda la información. Si lo busquéis por su nombre también en YouTube, vais a encontrar su canal y vais a encontrar vídeos para parar muchos trenes. Y tus libros, que ahora los estaréis viendo también por aquí, seguramente en la pantalla, que son Love My Heart, y Ayuno 3.0. Ese es uno también, claro. Esos serían los dos como más... Para empezar es eso, sí. Después hay otros factores, pero esos serían los fundamentales. Y luego ya, cuando ya les hayas destrozado la vida con lo que van a aprender ahí, ya pasaremos a un siguiente nivel, ¿no? Ojalá, ojalá. Para los profesionales también hay mucho material ya técnico, así que es muy importante. Sí, sí. Doy fe que es así. Da igual lo que sepas y da igual lo que creas que sepas. No sabes nada. Hay demasiado. Bueno, ojalá que siga creciendo. Te agradezco infinitamente. Para nosotros es un honor y un lujo salir de la Torre de Marfil y venir a donde realmente las cosas están pasando, que es en la vida misma. Te agradezco muchísimo. Te agradecemos a ti. Muchísimas gracias y espero que nos veamos pronto otra vez. Gracias, campeón. Nos vemos.